yunque. Yo creo que lo vamos a hacer aquí, ¿eh? Metros más atrás. Más, más. Tienes que ir como el doble más atrás. Más. Bueno. Márcalo. Bueno, pues a esa altura, si fueran reales, atravesarían el vano el ejército. Pero van a atravesar aquí delante. Ana aquí mide 5 centímetros. Como Ana es más pequeña, porque tiene 1,67 y los soldados tendrán 1,78 o 1,80, figurarán, si fueran reales, atravesarían donde ella está. Ahí. Pues yo los hago pasar a 3,50 metros. Que me corresponde. Aquí hay que venir a hacer una película de guerra, ¿eh? En el cine la gente no admite el engaño. La gente se cree que es de verdad. A pesar de haber visto el making of, la gente dice, ah, pero esto es mentira. Ah, pero entonces todo es mentira. Todo es mentira. Y es verdad, pero bueno. Entonces, está lleno de mentiras, pero el público no puede enterarse. No puede enterarse. Por eso todo este making of y todo esto es un absurdo. No, no se debe de enseñar como ni se debe de hacer un documental como este mío, porque no se debe de enseñar. No. Empezaron los americanos que vieron que podía haber un filón ahí y entonces ya se ha puesto de moda y ahora todos tenemos que contar nuestras chapuzas y nuestras miserias. Pero bueno, aquí estoy para contarlo. Recuerdo un teatro de marioneta que me impresionó mucho. Nos llevaron al retiro y hasta me escapé para ir por detrás a ver cómo estaba haciendo la trampa la marioneta. Y enseguida, cuando llegué a casa, con muñecas de mis hermanas y todo eso, empecé a hacerme yo mis marionetas y me hice mi teatro de marionetas. Porque yo he sido un mono de imitación. Lo aquello que he visto, he querido imitarlo. Esta es una película, yo creo que es en el sur, en la costa o en Málaga, o lo hicimos en Almería o en Málaga, por ahí. Se construyó un decorado y se metió toda la maqueta de las palmeras y todo eso en maqueta. Aquí salgo yo, me parece, ¿eh? ¿No lo has visto? El cine yo todavía no lo conocía, pero el teatro me atraía muchísimo. A mí lo que me gustaba más que asistir a una función de teatro, lo que más me interesaba era crear una función, hacerlo yo. Y pintar los telones, que era lo que más me gustaba. Todo era una pintura, pintado en cristal, dejando asomar a la gente para que hubiera público los palcos estos de arriba. Yo no voy por la calle sin observar.
Yo siempre observo. Todo esto me vale para después llevarlo a mis trucos. Por ejemplo, me fijo mucho, pues, al pasar un tren, calculo. Si aparece un barco en el horizonte, este tarda. ¿Cómo se ve a una persona desde una altura? O sea, yo voy calculando siempre, siempre voy. Si yo lo tuviera que hacer, ¿cómo lo haría? Tuve una infancia interrumpida por la guerra. Estábamos todos alojados en una casa porque habían bombardeado la nuestra. Pero fueron unos años que yo los dediqué al cine, por entero. A veces, dos veces al día, tres veces al día. Recuerdo que mi hermano, por ejemplo, que me acompañaba. Pero sí, esa la hemos visto ya 80 veces. Yo me lo oía, pero oye, me gusta verlo en mí otra vez. Y al argumento, entonces, ya ni me fijaba. Yo me fijaba en cómo estaba hecho esto, cómo habían hecho lo otro. Todos los detalles de aquellas películas se me quedaban grabados porque iba por ellos. ¿Actúas bien? No, te diré que no. Son muchos años ya que llevo haciendo esto y toda la vida dedicado al cine. Y esa es la película, porque no la última. Esta, no. Esta es la última. Pero la última, no la última. Quiero que sea por lo menos la penúltima. No. ¿Porque te quieres retirar? No, pues no me dejas retirarme, pero... Que sé, con mucha seriedad. Yo no voy a esperar, tendrá que retirar el cirujano, que podré hacer dos o tres más, no sé cuántas me permitirá todavía. ¡Acción! Nuevos pabellones de rodaje han sido inaugurados en los estudios madrileños de CEA. Los estudios eran escuelas de cine, eran las verdaderas escuelas. Ahí entraban todos de aprendiz y allí aprendían. Porque siento que una gran... En cuanto yo llegué a los estudios de San Martín, entré en la sala de dibujo, entré ahí directamente y me pusieron ya a dibujar. Y esto era el estudio que yo hacía para irme acostumbrando a pintar en blanco y negro, en grises. Él tenía una pluma fabulosa para pintar folio, que creo que era lo más difícil del mundo, ¿no? Pintar un folio, ¿sabes lo que es pintar? Un paisaje para dar una amplitud a través de una ventana, y ese era el trabajo de Emilio Ruiz. Aquí estoy con Enrique Salva, que fue mi maestro, esperando que nos rueden un forillo y pasando, esperando. No hay más. Por ejemplo, el doctor Divago, el decorador, pidió que se pintara todo en gris. Y me chocó muchísimo en gris, una película en color. Todo el fondo de la calle está pintado por mí, con todas las torres del Kremlin y eso. Y después es que los rojos de las banderas con el gris y las caras, era impresionante. Este es el circo romano que lo hice sobre la plaza de toros de San Lorenzo del Escorial. Qué color, ha perdido todo él. Se ha quedado rojo todo completamente.
Aquí estamos en una película que se llama Sherazade. Estamos en Marrakech y había que hacer un castillo a lo alto de una montaña. Estoy viendo la forma de situar la cámara. En los estudios de Sevilla Film se rueda Los 15 misterios del Santo Rosario. Lo frío del Santo Rosario es que fue espantoso, porque es que cada misterio del Rosario querían que fuera un cielo diferente. Y me lo tenía que hacer en una noche. Subido a una torre con ruedas, me iban empujando y con una pistola de aire iba haciendo las nubes. Nubes que a lo mejor una nube te ocupaba 8 metros. Aquí estoy en una localización cerca de Roma. Me quité la chaqueta porque debía hacer mucho calor. Estoy localizando, pensando dónde puedo encajar la maqueta. Emilio es una leyenda. Yo había visto algunas de sus maquetas desde lejos, en México, cuando estuvo haciendo dunas. Y era una leyenda entre todos los mexicanos. En el Espinazo hizo un ojo de cerradura enorme, como de cine clásico, ¿no? Esos shots de Hitchcock. Yo creo que todos estos trucos ópticos nacieron con el cine y forman parte del cine. Trabajan en la ilusión óptica, trabajan en el trompe-l'œil, y lo mismo es el trabajo de Emilio Ruiz. Trabaja en función del plano, del objetivo y de la lente. Y realmente son cine puro, porque trabajan para el objetivo. No trabajan para la realidad ni para otra cosa, trabajan para lo que determinada lente en determinado plano está filmando. Y eso es el cine. En una localización, un gran director me pidió el visor. Pues la verdad es que yo no tengo visor. ¿Que no tienes un visor? Mira, este lo tengo yo desde mis primeras películas y tengo gusto en que lo tengas tú. Este visor yo no lo he utilizado nunca. He tenido ya un respeto y un amor que lo primero que hice es comprarme un visor y guardar este en su estuche. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Buenos días. Hasta luego, gracias. Iría en esta posición. Ahí. Ahí. Más. Ah, por ahí. Poner el nivel y ver que... Está nivelado. Sí, está nivelado. Pelín. Ahí. Quieto. Aquí está más levantado. Mira, ahí fue una cruzada. ¿Cómo se va? Sí, tenemos aquí, tenemos
Un poquillo peligroso. Sí, habrá un poquillo. Un pilastro de 30, que se me olvidó decírtelo. ¿Por qué lo dije? ¿A mí? Bueno, no sé si se lo diría Anita. Espérate, vamos a ver dónde se quedaría el... Tiene que estar tapado esto de todas formas. Aquí hay pintura para rodar y tomar. Bueno, muy bien, gracias. Yo me acuerdo en mi niñez, le pedías permiso para mirar detrás de la cámara y veías, wow, el castillo estaba ahí. Se construye el decorado solamente a 3 metros de altura y el resto se pinta en el cristal, igualando los colores, igualando la perspectiva y todo, y se completa. Esto es el puerto de Sevilla. En el solar de los estudios CEA yo hice la Torre del Oro. Pusimos aquí delante. ¿Qué andáis acá miseriando? Si embarcáis con este hombre hallaréis islas de maravilla y casas con tejados de oro. Todos volveremos ricos y de buena ventura. Y a partir de entonces se empezó a hacer lo de los cristales, pero vamos, y entonces ya fue una moda, nos llamaban de todas partes para meter el cristal. Senatori, si rendete conto de cos'è diventata Roma. Conocí a Emilio en el viaje fantástico de Sinbad. Rodamos un barco en las montañas, pero no podíamos ver el mar. Hizo unas pinturas maravillosas de la ciudad y el edificio a los lados, y parecían idénticos a las estructuras reales. Estoy tapando hasta Madrid, que se ve desde Colmenar, con un mar pintado en azul, y nada, que tal vez que estamos en el mar. Porque estábamos en el campo, estábamos en un trigal. Aquí estoy con el director de arte, Gil Parrondo, delante de Granada y Sierra Nevada. Está pintado en un cristal y esto es el pueblo de Sigüenza, en Guadalajara. Este es el primer fundido encadenado de la historia del cine. Y eso, ¿cómo salen las damas? Desmeliés y la cámara fue construida por Fox Talbot. Es divertidísimo. Dale a ver. Esta es la Plaza de Toros del Espinar, aquí puse todos los arcos ahí arriba, y todo esto son muñequitos
que tienen, cada uno tiene un muelle, y con un ventilador se iban moviendo. En realidad no tenían dinero para figuraciones, y esto era una prueba que había hecho yo para el movimiento de los muñecos. Este productor ganó mucho dinero haciendo películas de los claro, siete. Sí, siempre en los siete todo. Italo Cingarelli. Italiano. Y vienen, pasan por aquí, que ya no tienen que pasar. Y vamos a hacer otra vez, no pueden pasar de aquí. Esas cosas, pero pasaban, pasaban. Era muy difícil. Hay una panorámica. Y aquí ven que viene una centuria de romanos y aparecen por allí, míralos. Ahí vienen los soldados, que son unos muñequitos que venían todos en una cinta. Mira, 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 se ha aumentado sí, ahí. Sí, sí, sí. ¿Eh? Yo me acuerdo que en unos días que estuvimos rodando junto contigo, nos despachamos 5 o 6 películas sí, de Cingarelli, que las traía en un paquete para hacer todos los trucajes. Y aquello sí, es tremendo. En estas películas había que inventarse todo porque no existía nada. Y entonces les hice yo una maqueta. Y a partir de entonces, Italo Cingarelli me propuso un contrato para ir a Italia. Entonces ya no quise ni mencionar nada de los fondos ni de esos forillos grandes. Yo esto ya no quiero hacerlo más. Así como es verdad que me apretó muchísimo, me sirvió para ir aprendiendo mucho, porque era un productor muy parco en sus películas y había que suplirlo todo pues, a base de trucos. Una de las cláusulas del contrato era que yo tenía libertad para trabajar en cualquier película siempre que él no me necesitara o fueran amigos suyos, y tenía bastantes enemigos. ¿Y esto? ¿Te acuerdas de los nervios de todo el mundo? Aguantando el momento de luz propicio. Y a mí está alargando. Cuando tendieron las luces y hubo brillo ahí y se mojó todo el suelo, entonces mira, rodamos mira esto. Mira qué bien. Quedó perfecto. Desde luego. ¿De quién se lo crea? Fíjate que está en el agua, ¿eh? Sí, sí, está porque... Si no vamos marcha atrás... Lo que costó... Mira que está metido en el agua, ¿eh? Perfecto. Cualquiera diría que está puesto en tierra. Este es el único plano que hay en la película, sí, sí, que está el submarino en el agua. Está. Por eso, qué importante es la mentira, la metas y que todo lo demás sea real. Sea verdad. La grúa, los coches, claro, el agua, claro, el cielo, las montañas, la lejanía... O sea, todo es verdad. Emilio pintó unos mates fantásticos de la ciudad en la distancia. Solía usar metal para recortar las imágenes en una pieza como así de larga. Era realmente increíble. Nunca había visto nada parecido. El hecho de que parecieran tan reales es porque era un pintor excelente y conseguía dar la impresión de que la ciudad estaba en la lejanía. La plaza de Bagdad, la parte baja, es decorado. Este minarete sirve para tapar un apoyo porque había panorámica y el resto todo hacia arriba era un recorte. En cada truco, Emilio sabe cuándo una cosa tiene que estar trabajada en una precisión total, cuándo es algo más impresionista, y sabe muy bien la luz que cada uno de sus inventos necesita para ser más eficaz. Porque es un conjunto, es crear la ilusión de algo para que funcione. A mí, ahora que está nublado, me gustaría que aquí hubiera un coche aparcado. Míralo. Ahí en la puerta. Porque con el sol la sombra es peligrosa, pero si no hace sol, hará muy bien ahí un coche. ¿A dónde? Genial. Pues esto fue por accidente. Ocurrió que tenía yo ya pintado un cristal, esperando ya para rodar, y de pronto soltaron un cable y me rompió el cristal.
Entonces se me ocurrió hacer un recorte con madera supliendo el cristal y de esa forma salí del paso. Después pensé, digo, si yo en vez del grueso del contrachapado empleo una chapa de aluminio, pero muy fina, estos son 5 décimas, o sea, la ventaja es muy grande, sobre todo que no te lo rompen, esto no te lo pueden romper, que me han roto muchísimos cristales. Sí, pero no hay la Torre Eiffel ahí. Mira, vete a la cámara, verás. Yo te pongo la Torre Eiffel. Donde tú quieras. Aquí, ¿te gusta aquí? Para hacer la panorámica, es muy sencillo. Es igual que si miras, pones el ojo, encajas con cualquier cosa. Mueves la cabeza, se desplaza. Pero si tú mueves nada más que el ojo, verás que está fijo, que el ojo es el objetivo. ¿Se desplaza? No. Ah, no se desplaza. Tú lo pones ahí. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Se desplaza. Ahora... lo mismo, pero no mueve la cabeza, mueve el ojo nada más. Gira el ojo, mira el ojo, pasa un rato. Pues eso es lo que hace la cámara. Si tú giras sobre el centro óptico, no hay desplazamiento. Pero si en cambio mueves el cuello, mira la diferencia que va del ojo al cuello. Pues esa es la diferencia que tenemos nosotros que hacer, retrasarnos con la cámara. Aquí estamos haciendo un arco. Esto... ¿más atrás no puedes ir? No, estoy a tope. Estás a tope. ¿Lo ves? ¿Lo ves como sí? ¡Arriba! Es anula, si no se hace. ¡Voilá! Cuando se trataba de ir a un país del este, pues yo tenía que pedir un pasaporte especial y me lo daban para un viaje solo, claro. Entonces una vez yo me fui al consulado a pedir el permiso y cuando regresé a España digo, pues ahora voy a ver qué pasa. No lo voy a enseñar en la policía la carta. Y luego me enteré por una amistad que había tenido detrás de mí a un policía no sé cuántos meses. Ah, sí. Persiguiéndome. El pobre policía lo debió pasar muy mal, porque ni lo llevé a bailar, ni lo llevé a trabajar, y nada más. Debía estar el pobre hombre más aburrido que nada. Pero el policía aprendió algo de cine. Pues no sé, porque yo ni lo vi. Yo no miraba nunca para atrás. Eso es. Ha llegado el momento oportuno. Esto es importante. Esto es gracias. ¿Y qué? Es todo verdad. La estación es de verdad, los árboles son de verdad, la vía es de verdad, al fondo eran de verdad. Luego eran las turbas y luego salían las de verdad. La de verdad, sí. En el centro, el tren en juguete. La maqueta estaba torcida. Había girado así. Entonces, ¿cómo podemos girar la de verdad? Entonces, hemos girado la pared. Y rompiendo la pared. Una maravilla. Ese ha sido el detalle para creer todo. Los árboles son los mismos, el cielo, el día, la luz. El sitio es idéntico al que se está rodando con el tren real. Y entonces no puede haber salto como si esto se hace aparte y luego se mete. Cuando lo cuento digo siempre que ha sido idea mía esta, ¿no? Yo no te voy a desmentir. Ahora sí te voy a desmentir. Todos los americanos que estaban en la película estaban asombrados. El genio de los italianos, ¿no? El genio de los españoles, el señor Ruiz. ¿Te acuerdas que a las afueras de Madrid ya podíamos rodar? Teníamos
campo teníamos. Ahora ya no puedes, no tienes sitio. Es que es como esto, está lleno de ladrillo. Ay, es imposible. Nos queda Almería todavía un poquito, porque ahí está lleno de plásticos. Aquí te he traído, como recuerdo, algunas fotos de nuestra época. Esta es la guardada de ella, claro. Como lo hicimos. Es una genialidad. Desde aquel agujero del tejado quiero ver los aviones que pasan. Nunca pasaron en el mismo sitio. Entonces me dicen, no, nada más que hacer. Es una maqueta que yo hago del tejado. Detrás un cristal donde pegamos los aviones. El traveling que mueve el cristal, ese es. Sí. Qué fantástico. Y aquí está la clásica foto tuya. Ah, esa no la tengo. Ay, qué maravilla. Ahí está. Es tan simple. La genialidad siempre es simple. Y como se dice en esta ocasión, arriba de nostri. Te voy a decir, a la manga del Mar Menor hemos decidido de rodar Dunkerque. Y el equipo todos escuchando. Sí, es están locos. Con esta ciudad derrumbada toda, al fondo. Luego, panorámica, como un 100 metros, usando los medios que hemos tenido nosotros. Y los otros 34.000 soldados, tú lo hiciste de juguete. Luego, pusiste un palo para entrar en el cristal, donde había unos cuantos barcos, pero pegado un poco porque el viento tenía que moverlos un poco para no ver que están fijos. Aunque si fueran 35.000 soldados de verdad, era igual. Y esa también te acuerdas del trabajador. ¿Cuántos? ¿Qué traveling más largo que empezaba aquí? Cada pozo de petróleo tú pusiste a la lejanía justa una chimenea con el humo que iba a concadenarse exactamente a cada pozo. Había que verlo detrás, a ver, todo eso campesino. Y se medía ahí. Goma se quemaba y salía. Y coincidía con el recorte, con el pozo. Todos tenían cada uno. Exactamente. ¿Cuántas hemos hecho? Mira, todavía más. Pero tú tienes copia de esto o tú ya sabes que no regresa en tu... No, déjate, yo te buscaré lo negativo, yo te haré copias. Porque además ya están muy, muy... Qué guapo que era, pero, ¿De quién hablas? ¿De mí o de...? Yo también estoy ahí. Ah, era su ese. Claro, guapo soy yo. El puente es genial. A veces preguntan, ¿pero tú eres dinamitero? Ahora me dicen los de digital. Luego lo tapamos nosotros. ¿Es que te crees que yo no lo tapo nunca? ¿Pero por qué tú tienes tanta podión? ¿Y tú no? ¿Eh? Ah, mira, tú fíjate esta, que aquí se ve bien claro, ¿eh? Sí, sí. Pero estaba todo el día sacando fotos, ¿tú qué? Bergamini. Bergamini, ¿qué es de Bergamini? No, lo veo hace muchísimo tiempo. ¿Pero sigue en el cine o no? No, en el cine no. No sigue. No, ni he oído de él. Pero de todos los compañeros tuyos ya quedo yo. Y por muchos años... Todas las que tenemos que hacer todavía. Claro, no te... ¿Se va a quedar con No. Necesitamos mucha luz aquí para... Lo estamos mirando. Pero que se quedan los 2 kilovatios, 6. Que tenga en cuenta que no puede usar las pantallas, o sea que todo será luz. Si no te va con una pantalla. Sí, pero es que entonces necesitará toda la luz. He procurado siempre estar de acuerdo con el director de fotografía. No es que con esto quiere decir que siempre he estado de acuerdo, ¿no? A veces que hemos tenido unas pequeñas discusiones. Él siempre ha tenido bronca con todos los directores de fotografía. Y lo que no quería ninguno aprender es que lo que decía es quiero luz en el cogote, porque él se pone detrás de la cámara y el sol tiene que estar detrás, porque el primer término que tiene que mezclarse, fundirse con el fondo real, la luz es igual que la luz del fondo.
Aquí estamos en un pueblo de Castilla, que también lo transformé en un pueblo francés. A la maqueta todavía no le está dando la luz de rodaje, pero la foto está hecha a propósito para ver el tamaño que tenía la maqueta, que era bastante grande. Con me yo pienso que se divertía mucho porque yo le daba una gran confianza y le decía siempre, Emilio, si hay una forma de hacerlo, tú vas a trovar la forma de hacerlo. Entonces se divertía conmigo porque le hacía hacer cosas únicas. Cuando surgió con el bárbaro de John Milius, Rafaela de Laurentiis me metió ahí y estuve casi 10 años con Dino de Laurentiis, y no solamente en Estados Unidos, íbamos por todo el mundo. Ancient and wicked. Have you ever seen this before? No. Let's waste no time. En aquella época, lo que es las luces de día eran arcos gigantescos, eran una cosa como 20 arcos, un calor. Se derretía la pintura y se marchó el director de fotografías y lo hizo Emilio. Empezó a cambiar sus arcos, la dirección, tal, tal, y salió el plano. Y está en la película. El final, con él se va y nada más que detrás está todo, ¿cómo se llama? Los plásticos, eso de Elegido. En aquel entonces ya estaba todo cubierto de plásticos. Y están cubiertas con su pintura perfecta. For Red Sonja. No tener que construir todo el costillar, me fui a un matadero y nos llevamos un esqueleto de vaca, encajaba con una pasarela por donde pasaban los actores. Como estaba el muro del estudio, pinté también de cielo. Vete para la derecha, más, baja, vete un poco más al centro, más, bueno, sube, ahí. Ahora, por ahí, por donde, más a la izquierda, hay que llevarlo hasta aquí.
Ahora son las 3. La buena hora será sobre las 2. Por eso lo que estoy haciendo, buscando el color de la tierra para borrar la sombra del puente. A ver, Emilio, ahora cuando puedas, sí. Miras y nos vale, dices. Vale. A ver, vamos para acá. Bueno. ¿Separar un poquito más? Más lejos, más lejos. Ahí, no tanto. Subir un poco. Súbelo. Sube. Ahí tendría que ir. Casi todas las maquetas son planos generales que ubican donde se desarrolla la escena. Basta con que un momento enseñes eso, que ya el público ya sabe dónde está y ya no hay ningún problema. Espacio. Si en realidad yo lo que hago son decorados. Lo que hago decorados en miniatura. Todas las películas con la guillotina han sido planos muy concretos, ¿verdad? Porque no se ha metido nadie a hacer toda la plaza de la Concorde como hice yo aquí. El director me dijo, yo quiero que la cámara de aquí y que me tapes ahí aquello de allí. Y yo veía que era imposible. Entonces él decía, claro, pero es que solo tener un plano general de una maqueta no me sirve. Y entonces en ese momento se me ocurrió, digo, si mantienes siempre las mismas distancias de la cámara al fondo y nos mudamos de sitio, la escala no se me va, porque siempre voy a estar a la misma distancia. Yo te doy 4 o te doy 5, lo que quieras. Pues me dice, si tengo tantos planos generales, necesitaría mucha gente. Entonces lleno con muñequitos y lleno todo. Haciendo todo el relleno de allí del fondo. Oh.
aunque esto es un pueblo de Gerona Peralada, yo lo convertí en un rincón de París. Es una maqueta pintada en chapa y este muro con esta puerta, también en maqueta, en miniatura, para que el fondo se me aleja un poco más. Aquí está marcado la raya por donde iba el recorte. En Dunes se hicieron muchas maquetas, pero había una que el director quería que los personajes salieran de la nave. Me llamó y se lo expliqué. Y ya quiso que en todas las maquetas hubiera personajes y se repitiera lo mismo que en esta. Y entonces yo no solamente estuve para esa maqueta, ya me encargué de todas. House Atreides took control of Arrakis 63 standard days into the year 10,000. Solo hay real la puerta para que salgan los soldados de la nave y un trozo de piso por donde pasan ellos. Nada más. Yo lo que tenía que hacer es dejar en la maqueta una reserva donde empalma con la puerta. Empalma porque está hecha a escala a la que corresponde. Además, había que rodarla de noche y entonces no tienes diafragma para empalmar una cosa a 6 metros de la cámara y tener foco en una puerta que está a 100 y pico metros. Claro, necesita una maqueta que tenga este tamaño porque tiene que estar a esta distancia de la cámara para tener foco todo, si no es imposible. Dune era una de las películas más complicadas que hemos hecho nosotros porque nos pilló la transición del croma azul al principio del digital, pero sin llegar al digital porque no se podía pagar, era un presupuesto carísimo en aquella época. Cuando le conocí en Dune, le habían instalado un taller en medio de la selva y venía a pedir información, pero a ver si alguien me puede dar un dibujo, y nadie le hacía caso. Y cuando llegaba el día de rodar, ¡ah!, se acordaban de Emilio Ruiz. Y él ya lo tenía todo preparado. Todos sus muñequitos, sus montañas de arena, y se ponían a cuatro patas, iban a mirar por debajo. ¿Pero cómo que los muñequitos entran y salen por aquí? Sí, sí, Emilio les explicaba cómo con un pedal de bicicleta yo muevo aquí, y van y entran detrás de la roca. Y bueno, ¿y estáis listos para rodar? No, a las 12:02 estará el sol y se podrá rodar. No antes. Habíamos rodado en el desierto junto a Los Ángeles y tenía 1.100 soldados. Y entonces Emilio dice, sí, eso lo estoy haciendo yo. Y está el plano de Emilio. Y yo lo había hecho en el desierto y no están en la película. Sin embargo, los muñequitos diminutos de Emilio Ruiz saliendo del centro de la Tierra están en la película. Son muñecos sobre unos carriles y un sistema que yo había ideado y que parece que andan. No hacía cosas de forma baratísima. Sí, podía hacer también cosas baratas, para películas baratas, pero con nosotros trabajaba a un nivel de calidad muy alto. 11 metros tenía esta nave. 11 metros, una maqueta de 11 metros. Está hecha con arpillera, tendida de yeso, porque era tan grande que no se podía hacer ni de metal ni nada. Esta era la de los jarcones. Lo más difícil era la estructura que había que hacer para poderla sujetar, porque la nave tenía que estar colgada. John Dykstra, que había hecho algo de la Guerra de las Estrellas, dijo, oh, estoy mirando lo que está haciendo aquí el Wizard, que es como el mago, el Wizard. Y entonces todo el mundo ya le llamaba el Wizard, Emilio el Wizard. It was known that the Harkonnens, the former rulers of Arrakis, would leave many suicide troops behind. Atreides' patrols were doubled. David Lean dijo que no había que dejar en desuso mi sistema, que mi sistema era muy antiguo y solidaridad, pero que no había que dejarlo en desuso porque era el trabajo que yo hacía era todavía muy interesante. En un principio decimos, hay que hacer esto, decimos, Emilius. Y los americanos, sobre todo, que le adoraban, era Emilius. 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 Un Emilius, ¿no? Y era muy curioso porque los que no conocían su trabajo no se lo creían. Now look down there and tell me what you see. En una ocasión fuimos a localizar a Las Vegas
Cuando volvimos a Los Ángeles, Dino De Laurentiis nos dijo: esto es lo que han gastado ustedes, este montón de facturas tengo. Así que se hace en el estudio y lo hace Emilio. Entonces se me ocurrió hacerlo como una especie de transparencia, como si fueran unas diapositivas, pero tremenda de grande, que se iluminaban por detrás y eran Las Vegas de verdad aquello. Y ya con maquetas que yo puse, para ver a los coches aparcados y verlo desde arriba, todo en directo, nada de postproducción ni nada, todo en directo se hizo. Actores en posición. Este es un trabajo donde trabajamos con los sueños, pero también con nuestros propios sueños, ¿no? Nuestros propios sueños profesionales. Y yo con Emilio siempre he tenido la sensación de que estaba cumpliendo un sueño al trabajar con alguien así, que estábamos haciendo cine, el cine que veíamos cuando éramos pequeños. Acción. En París fue a visitar a su amigo Michel Levy. Fue su jefe en la resistencia. Me gustaría que Emilio creara una escuela, aunque no habrá nadie como él, pero que su oficio no se perdiera, porque yo creo que es una de las cosas más divertidas de dedicarse al cine. Yo estoy yendo a todas las escuelas, entonces explicando lo que os estoy aprendiendo aquí. Pero hay cosas que no se pueden explicar, que tienen que ingeniárselas. Y claro, eso requiere una imaginación, y no eso que, por mucha técnica que sepas, es igual que decir, bueno, director. Luego cada uno es un director. Yo he tenido muchos ayudantes, pero que me han durado muy poco. No sé por qué. Quizá por mi forma de trabajar, que sea demasiado dura, demasiado sacrificada, yo no sé. El que no le conozca, trabajar con él es muy difícil, porque es que no hay horas. Hay anécdotas, ya te digo, de estar en América, ir a la playa un domingo, y estar en la playa, y en bañador, para bañarnos, y llegar él con un palito y hacer el dibujo en la arena, lo que íbamos a hacer el lunes. Tú fíjate. Este chico lo lleva por todo el mundo, de ayudante mío. Era escayolista y escultor, y tuvo que dejarlo porque la mujer ya protestaba de tantos viajes. La primera película que no vino conmigo fue a China, que me lo agradeció mucho, porque le dije: oye, Jacinto, mejor es que no venga, porque ahí está China y hay mucho China. Me costó mucho decir que no, porque era en China. Entonces ya me costó mucho, y ya le engañé un poquito, pidiendo más cosas, tal, para no ir, porque ya la familia dijo: oye, que ya está bien, ¿no? Que los niños, yo no sé quién los ha criado, ¿no? Tal. Y bueno, pues ahí lo dejé. Y he sentido mucho no haber seguido con él, por eso ya te digo, por las circunstancias de tener que salir tanto por ahí. Bueno, espera. Se ha dado cuenta. I feel I was meant to bring them to us and us to them. ¿Charlando? Yo. Dale, dale, dale. Pero no pare. Muy despacito, muy despacito. Va deprisa, ¿eh? ¿Eh? Joder, con la mano un martillo. La otra, yo creo que te has colocado mal, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué no te has puesto cómodo? Hay una cosa que siempre me ha interesado, que es la cuestión de barcos en el mar. Generalmente se ha buscado meter los barcos de maqueta en piscinas, que incluso muchos estudios las tienen incorporadas. Entonces se metía un forillo de nubes y se simulaba el horizonte, o se metía humo delante para no ver el horizonte, que era imposible verlo, claro, porque no existe. No está el horizonte en una piscina. Y además se nota que el agua no se mueve igual, el agua del mar. Hay muchos inconvenientes. Entre un segundo después de acción, capitán. Para ello, yo he estado siempre detrás de conseguir que los barcos míos estén en el mar, no estén en piscinas.
por eso es por lo que yo creé el meter la piscina y encajarla sobre el mar de verdad. Y eso lo consigues a una altura de 8 metros del nivel del mar. Y entonces el galeón va por el mar, de verdad. Una maqueta comprada de montaje va sobre un carril, únicamente que tuve que transformar la popa igual que la otra maqueta. Yo tengo ahí de verdad, tengo el cielo que es verdad y el mar que es verdad. Y está la mentira metida en la verdad, que es la forma de hacer todo verdad, convertirlo en verdad. Ese es mi truco. Yo no he sido de los que se han escondido con el trabajo, porque ha habido muchos que no han querido que se enteraran cómo se hacía el truco. A los productores no les interesaba que se supiera si habían tenido subvención o tenían un productor que le habían conseguido sacar el dinero a un naranjero, a un farmacéutico. Pues después no querían decirle, bueno, esto lo hemos hecho con unas maquetas y con unos truquitos y con este y otro y el dinero no lo hemos guardado. O sea, que era una cosa que no se enseñaba, no, era una cosa secreta. Pintando esto, me ha venido a la memoria mi ilusión de acabar en los Estados Unidos pintando y ir a Hollywood. Yo pensaba, ¿esto es una rareza mía o también un curita de un pueblo pensará en verse algún día en el Vaticano? Esto se lo comenté un día a Richard Fletcher y dice, pues ya estás. Bueno, sí me he enterado, pero yo pensaba también bañarme en una piscina de esas de riñón y eso. Y dice, pues vas a venir a mi casa y te vas a bañar en la piscina cuando quieras. Me invitaron a una casa en Beverly Hills y me bañé en la piscina esa de arriñonada, que eso es una maravilla. Es lo que desde pequeñito yo ya soñaba con si algún día yo me bañaría en una piscina de esas. Y estuve en Hollywood, me bañé y después volví. Más, 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 más,
más. Bueno, a ver, tírala ahí, a ver. Tira, déjala caer. Son 6 metros de puente, no. Aquí hay. Yo creo que por ahí. No, y si no, vamos para allá y lo medimos. Cuando estás igualando los tonos, es mejor hacerlo con el ojo en vez del visor, porque si engañas al ojo, has engañado a todos. Al ojo no se le puede engañar, la cámara es más tolerante. Le queda todavía algún retoque porque está cambiando la luz. Primero casi se me llevan el ojo. Caray, ¿no te acuerdas? Sí, pero no me acuerdo. ¿Qué? No tanto, vamos. Yo lo que sé, tú no pero llevas audífono. Yo llevo un audífono ya. No, yo no, yo no tengo. Yo lo único que pasa es que este tengo que ir al... Tienes un tapón. No, pero es que no me lo pueden quitar con la jeringa. Ya, lo quitan con pinza. Se rompiste con Macron leche. Sí, no sí, sé qué. Bueno. A mí se me rompió el audífono y va metiendo filtros. Y se metieron 11 filtros. Y tú tocarás los filtros. Ten, seguro que yo se pasa ya tocando el filtro. Perfecto. Pero que con el otro, yo me mareo con el chisme. Que la fuerza de las galaxias sea conmigo. Yo me acuerdo el día que yo te pedí muy en serio el guión. ¿Qué me contestaste? Pues estábamos haciéndolo. Estaba haciéndolo y que no. Sabía que se haría. Una película que íbamos a empezar. Ni plan de trabajo. Fue la primera vez que en España voló un tío. Nunca había volado. Lo que pasa es que el tío pesaba 100 y pico kilos. Y entonces, atado de una pata como un jamón, no hacía más que gritar, decía: ¡me vais a matar, canallas! ¡Me estoy muriendo, me estoy ahogando, no puedo respirar! Y nosotros, ¡aguanta, quieto! Y venga, rodado. ¡Cállate! Y aquel llorando. Era horrible, horrible. Claro, todo esto rodado en un trigal que habían allí dos labriegos que nos miraban como diciendo: esta panda de gilipollas, ¿qué están haciendo con este colgado de ahí? Lo están matando, ¿no? No nos denunciaron de milagro. Son muy artesanos. Sí, absolutamente artesanos. Nos hacíamos con cosas impensables. Yo creo que uno de los efectos más espectaculares de la película, que es cuando Supersonic atraviesa la tierra, que está hecho con una flanera. Y un objetivo ojo de pez. O sea, 2.000 pesetas en el efecto más espectacular o de los más espectaculares de la película. Era todo era artesanal. Pero el rodaje era lo difícil para nosotros. Y la gran sorpresa de esa película, que estaba rodando muy en broma, es que la gente lo ha aceptado muy bien. Fueron 9 meses de rodaje. Bueno. 9 meses. Bueno. O sea, vamos a pensar. El bloque principal es, en 5 o 6 semanas. Y después, con un equipo reducido. Ya sí, éramos nosotros tres, el equipo reducido. Nosotros tres. Y Prosper, el día que venía, bueno, y algunos días con el portero tuyo nos arreglamos. Ya. Se enchufaba y ahí estábamos. Con Vicente. Vicente.
acuérdate también en el viaje dentro de la Tierra, la ciudad aquella que estábamos dentro de la ciudad. Que fue una idea mía, ¿eh? Del extraterrestre. Digo, ¿por qué no vemos aquí en una ciudad? Y de pronto decía, claro, Juan dijo, pero si no tenemos dinero ni para. Ni para los bocadillos, que vamos a meter ahora toda una maqueta de una ciudad. Y entonces me traje de casa una tapa de un... Todos los envases de turmis, no sé qué, una cantidad de cosas. Y hice una ciudad extrañísima que quedó muy bonita, ¿eh? Olsen, ¿qué es eso? Muy bonita. Y yo voy a hablar de otra cosa que rompía los nervios. Una especie de araña coge a un actor, lo medio tritura, se lo sube otra vez arriba donde ella vive, ya encogido el cuello, y allí lo desmenuza. Esto que parece tan fácil era un trocaje organizado de 30 personas. Y claro, siempre porque, había un tonto que se equivocaba. La araña, uno de los 30 que se equivocaba. ¡Otra vez! Y gustaríamos, que podíamos hacerlo todavía mejor, pero sí, claro, sí. También de los medios estaban muy limitados. Ni teníamos dinero, ni teníamos tiempo. Todo lo más posible. Vale, estaría un poquito de ajo aceite. El problema es que todo este tipo de cine no era ayudable bajo ningún concepto. Sí, eran los dramas, las historias de la guerra, la historia de esas. Tú, acuérdate de que aquí lo que se trata es de temas humanos, entre comillas, de historias reales. O sea, la inspiración viene de los periódicos. Sentí muchísimo que esto se nos acabara, ¿eh? Porque era una cosa que yo digo, bueno, era la creatividad por la aquí creatividad. Vamos a estar con esto pues toda la vida ya. Yo ya pensaba ya nada más que dedicarme a esto. Además no era un trabajo que hacíamos ni para enriquecernos, nadie pensaba en eso. Sobreviviendo, pero pasarlo bien. Esta es una foto que nos hicimos, foto de familia y final de película. Está Juan Piquer, está Francisco Prosper, que hace poco falleció, y estoy yo ahí. Es un bonito recuerdo en esta fotografía. La cámara empieza aquí, la panorámica. Todo irá en el mismo color como si fuera piedra. Haciendo un traveling, va pasando por delante de los minaretes. Las montañas las he tallado yo directamente porque es mejor ponerse y hacerlo. Es que todo me lo talla yo. Aquí se verá que la niña va por encima del caminito ese, que se meterá en visita. Eso antiguamente era un sueño para nosotros. Entonces se viene aquí. Cuando está aquí, arranca y entra por la puerta al pozo ese. Que figura que tiene 50 metros. Hace panorámica, ahí se corta. Esa es la escena. Emilio te dice cuándo. Cuentan que hace mucho, mucho tiempo. En el reino subterráneo, donde no existe la mentira ni el dolor. Yo creo que hay trucos que no se pueden o no se deben lograr digitalmente porque cantan bastante más que una maqueta corpórea. La brisa suave y el brillante sol. Para mí, en el laberinto es lo contrario a la mayoría de las veces que Emilio ha trabajado. A mí me gusta que se sienta como una maqueta, como un mundito pequeño en miniatura. Tiene una belleza mucho, mucho más grande que si yo hiciera aquel mundo digital. Pierde magia. Y borro de su memoria cualquier indicio del pasado. Creo que es un hombre que tiene una cosa que ya no se tiene en la mayoría de los oficios, que es un gran orgullo por lo que hace. O sea, no solo se lo toma muy en serio, sino que se lo toma muy en serio y le provoca una gran satisfacción. Maestro. Thank you.
Niña de tus Ojos ya es una época, pues, donde todo se empieza a hacer en digital y todo eso. Yo encuentro el truco digital terriblemente feo, terriblemente antiestético, ¿no? Y además tienes la sensación de que no haces la película, de que tú estás rodando una cosa y que luego eso se manipula, se retoca, mientras que los trucos de Emilio me remiten al cine clásico, al cine que a mí me gusta. Lo bonito es que hay una magia que impregna el rodaje. O sea, la magia no está pospuesta, ni está en otro lugar, está allí. Entonces yo creo que nos da a todos la sensación de estar haciendo cine. Tiene razones de peso para hacer lo que hace. Siguiente, rodamos. El disfrute que es rodarlo allí mismo, ¿no? O sea, que no tienes que esperar 3 meses para que eso se inserte bien, sino que lo estás rodando. Lo bueno también es que el actor está en situación, porque aunque haya chapa y aunque haya materiales de disminuida proporción, tienes la sensación de estar de verdad. Y yo veo ciertas películas donde noto a los actores mirar a fondo verde. Lo importante en el cine es los actores. Lo que le pongas es un adorno que pones alrededor, pero lo que hay que hacer es que los actores, que son los que están dando la cara, sean buenos y actúen. No pueden ser buenos si, como me estáis saliendo aquí, sentado aquí yo, y luego me vais a poner ahí lo que sea. Que yo no sé si estoy sentado en un palco del Real o estoy sentado en un banco del Retiro. Y aparte de tener una cabeza muy cinematográfica, luego la resolución artística de lo que él hace tiene la virtud de ser pintura y no el defecto de ser tecnología. Aquí sí es un pueblo francés. Íbamos por la catedral y cuando llegamos allí estaba toda tapada por andamios. Me la dibujé, me la pinté y ya está. Cuando empezaron a decir, pues ya tú no tienes nada que hacer, ya todo será digital y todo eso, es el momento de todo el mundo está preguntando, ¿cuándo te retiras? ¿Cuándo te jubilas? Pues ahora lo voy a hacer. Pues mira, ahora cuando venga lo digital, tranquilamente, yo me iré a coger mi mazo de pinceles y me iré a pintar por ahí. Los de digital, una vez lo pintan, bien o mal, y otra vez hacen con fotografías, hacen composiciones fotográficas. Y además están haciendo una cosa que yo ya lo hacía, que es aprovechar el paisaje real para meter la mentira. Nadie conoce a nadie. Eso está hecho en combinación con digital. Yo hice una gran maqueta, tenía 4 metros de pabellón. Y ellos lo que hicieron es quitar el pabellón real y en su lugar colocar la explosión de la maqueta mía. Donde yo tenía colocado el cámara. El pabellón está integrado, que mucha gente después de ver la película fue allí a ver si lo habíamos explotado. Pero ahora lo que hay que hacer es usar las herramientas y... Claro, sí, ahora es una tontería que puedes un lado, lo llevas al otro, pues lo pones y ya está. Ya está filmado y lo único que hacen ellos es reproducir. Para ellos es mucho más fácil en ese sentido. Porque es que... pinchar aquí, no me da aquí. Son las de mi nieta. Retoca a lo mejor la foto y ya sabe borrar. Lo mío no se ha superado. Lo mío se puede seguir utilizando y de hecho se está utilizando. No es decir, no, esto ya es una cosa del pasado. No, no. Creo que el digital, con todas las maravillas que puede hacer, es un gran adelanto, pero tampoco es la panacea. Creo que es una herramienta, otra herramienta, una herramienta maravillosa, pero nada más. Hay directores que no son partidarios de lo digital y quieren hacerlo como el sistema mío, que es en realidad es el más veraz de todos. Las veces que he colaborado con él, a veces digo, Dios mío, quizá no he hecho otras cosas en cine porque no tenía alguien como Emilio a mi lado que te impulsa a soñar.
y te da la posibilidad de hacer posibles cosas que tú crees que son imposibles. Central Flughafen. A ver si lo, que lo llevan un poco para... Conseguir lo imposible a un precio módico es el cine clásico. Lo bonito del cine era, sin medios, sin las localizaciones reales, sin los sitios para poderlo hacer, cómo poderlo crear. Creo que el sitio era ideal, la localización no podía ser mejor y más económica, claro. La fantasía ejercita la imaginación. No nos quedó más remedio que hacer películas con presupuestos muy bajos. Hoy se gastan millones y millones. 300 millones para Spider-Man, creo. Agradezco haber pasado por este proceso de haber tenido que pensar cómo conseguir las mejores imágenes con la menor cantidad de dinero posible. El gran éxito de alguien que se dedica al cine es haber logrado que algo creado para una película pase a formar parte de la realidad, ¿no? ¿Qué mayor privilegio para un creador de trucos que haber creado un truco basado en la realidad que es la realidad? Que yo fue maravilloso porque al primer ensayo, con 6 atmósferas y así, ¡bum! Tocó la cornisa y cayó dentro. Nos quedamos asombrado. Es una satisfacción saber que eso ha quedado ahí para siempre. No, eso no lo borrará nadie. Él ha hecho la voladura oficial de Carrero Blanco. Es decir, no existe ningún documental sobre la transición española que al llegar al año 73 y hablar de la muerte de Carrero Blanco no incluya la voladura hecha por Emilio Ruiz para Operación Ogro. Han metido la imagen como un hecho real, como cogido del nodo, vamos. ...que le ha cogido la explosión de lleno y que lo ha subido hasta la azotea. Pregunte si al presidente del gobierno le ha ocurrido algo o no. Recorrí unas cuantas jugueterías a ver cómo podría ser ese coche y me encontré uno que tenía casi 40 centímetros, 38 o así. Digo, pues este va a ser el que eso me compré 3 o 4 por tener reserva. Entonces adapté la escala de todo a la escala que me daba el coche. ¡Dale! Este edificio estaba preparado para que, tirando de un cordel, un cine abajo. Y yo coloqué la maqueta que encajara con las obras que había aquí. Y ahí hicimos el hundimiento con el fondo este donde estamos ahora, que precisamente está en mi casa desde entonces. Yo en la terraza de mi casa. La cantidad de metros que me pinté yo de pintura de estas al fresco en la película En Golfo de Roma. Pintar sobre escayola, ¿eh? Está pintado sobre escayola directamente, dándole aguadas y aguadas, y fui consiguiendo la calidad que tiene el fresco, claro. Me lo pinté todo, todo, pero techos, zócalos, el tiro de escalera, fue una cosa tremenda. Yo no paraba pintando. Y dio la casualidad de que después me he enterado que Richard Lester, el director,
también se llevó un trozo de muro y lo tiene en su casa ahora. Esto era una construcción hecha de ladrillo para que durara. Mira, aquí era la puerta. Esta era la puerta del salón. Ah, y mira, desde aquí es de donde puse yo la cámara para hacer la maqueta del barco cuando hacen el desembarco. Al fondo metí el mar. Era bonito. Allí teníamos el poblado mexicano con la iglesia, que era una capilla muy bonita, toda encalada. En esta otra parte, que era ya para hacer los westerns, esta ruina era el salón. Allí teníamos la selva, que incluso habíamos sembrado árboles. Y el único que ha quedado es ese. Ese es el único que me queda para mi recuerdo. Vamos a subir. ¿Subimos un poquito? Sí, 2 centímetros. Un centímetro. No, un poquito, 1 centímetro. Un centímetro, pero espera, de pata en pata es mejor. Sí. Thank you.
¿Y eso qué es? ¿Para qué llevabais un eso? Micro. El micro, ¿no? El sonido. ¿Pero qué decías? ¿Qué decía? Acababa ahí. Ah, te habían... Te has manchado, por cierto, ¿eh? Si ya empiezas tú como mamá. ¿Qué quieres hacer ahí? Hacemos un par más y después un poco de tiempo. Thank you.